La coordinación es necesario para alcanzar buenos objetivos. Es lo que ha propuesto la Malaria del Oro con el municipio del Cantón Pasaje, a través del personal de UDESO, quienes constantemente visitan varios hogares y esta es la oportunidad para capacitarlos sobre la prevención del dengue y otras enfermedades vectoriales en épocas de invierno. Así nos manifestó la doctora Joana Aeropajas. En realidad nosotros lo que hemos querido es que capacitar al personal que trabaja en UDESO, en lo que es los IBB y en las CNH, para que ellos sean los portadores de lo que significa el dengue, lo que significa la prevención contra el dengue y el paludismo. Es por eso que en estos momentos nos encontramos capacitando a todo el personal que trabaja para UDESO, para que ellos nos apoyen en lo que es la difusión sobre esta enfermedad que la tenemos, que en esta época invernal es la que nos acompaña siempre. Así que lo que queremos nosotros es disminuir los casos de dengue, pero con la prevención a través de todas las personas que trabajan directamente con las familias, como son las personas en UDESO. ¿Hay un convenio entre el Ministerio de Salud con el municipio local? Nosotros trabajamos con el COE. Para en ese COE trabajan todas las instituciones que deben de ser partícipes de la prevención de las enfermedades a nivel de nuestro cantón. Entre ellos es el municipio, por eso lo estamos haciendo en conjunto, en un solo equipo, para poder salir adelante contra esta enfermedad. ¿Se seguirá esta campaña de prevención en otros sectores? Estamos nosotros con un cronograma que ya estuvimos actuando en lo que es el mes de enero, estamos en un cronograma para el mes de febrero y así continuamos hacia el mes de marzo. Nosotros hemos enviado a los medios de comunicación toda la información en qué ciudadelas vamos a estar presentes, específicamente a donde hemos encontrado casos de dengue, y para ello nosotros estamos previniendo que el resto de la ciudadanía se contagie. Asimismo, el doctor Efraín Beltrán, principal de Malaria del Oro, personalmente se encuentra capacitando en beneficio de los sectores más proclives a estas enfermedades. Entonces, imagínense cuántos mosquitos nuevos acá de cortar a nosotros. Ahora vamos a ver, se decía que el control de dengue es fumigación, decía Nacho, ¿verdad? Sí, espera. No es la fumigación la prevención de dengue, no es la prevención, ¿por qué? Y también los periodistas dicen, la fumigación invade a los barrios, ¿ha venido a fumigar? Y no es eso, ¿por qué? Porque la fumigación es algo momentáneo, solo dura de 1 a 2 horas.